conversación con Pedro Barreto, cardenal y arzobispo de Huancayo, también miembro de la Conferencia Episcopal. ¿Cómo se encuentra, cardenal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fátima, y mucho gusto de estar contigo. Voy a pedir que aquí en estudios podamos elevar un poco más el volumen para escuchar mejor al cardenal, y inicio preguntándole sobre las últimas expresiones suyas, más severas que el comunicado de la Conferencia Episcopal hace ya un par de meses. ¿A qué se debe de pronto el asumir este tipo de declaraciones, decía yo, con mayor severidad en contra de todos los hechos vinculados a investigaciones de corrupción de parte del Ejecutivo y también al accionar de diferentes poderes del Estado? Sí, efectivamente, Fátima, el comunicado ya decía que había que buscar una transición política ante la severa crisis que vivíamos en el Perú. Pero desde el 18 de agosto que se emitió ese comunicado hasta ahora, casi fines de octubre, las cosas se han agudizado a situaciones muy extremas de corrupción, de enfrentamiento, de polarización, y los únicos perjudicados de este entrampamiento que ya ha llegado a su límite es precisamente la gran mayoría del Perú, que ya no soporta más. Por eso yo, a título personal, pero teniendo como base esta orientación que los obispos del Perú hemos dado como propuesta para salir creativamente de esta crisis, yo por eso afirmé lo que indiqué, de el presidente Castillo debe poner a un costado su cargo y también al Congreso de la República para dar una solución viable, constitucional y democrática. ¿Y cómo entender esta propuesta de una salida creativa en una circunstancia donde también se le escuchó decir a usted este pedido de que el presidente ponga o haga un paso al costado, donde además entre la ciudadanía se discute o bien el pedido de una vacancia, de proceder con la denuncia constitucional bajo una interpretación de la Constitución con un tratado internacional, o acaso también está esta otra propuesta de un adelanto de elecciones? ¿A qué se refiere exactamente, repito, esta salida creativa, cardenal? Bueno, en primer lugar tenemos que tener la constitución política del Estado como base para esa creatividad que yo estoy afirmando y que los obispos también han afirmado. Entonces, lo que de alguna manera estamos indicando es que la política, la democracia, es el poder del pueblo, de la sociedad. Y es la sociedad que delega en algunas personas que son elegidas democráticamente para que sirvan a la comunidad. Pero cuando las autoridades legítimamente elegidas, como es el caso de los congresistas y del Poder Ejecutivo, podamos decir ya con 15 meses de acción del nuevo gobierno que los frutos son totalmente negativos y lesivos a la dignidad de la persona y también de todos los peruanos y peruanas. Por eso decimos que hay que buscar una salida creativa. La Constitución da esas posibilidades, pero la urgencia es inmediata. En el contexto actual, usted seguro ha tomado nota también, lo que hay ya no es solo un conflicto entre el Ejecutivo, el Legislativo, de pronto el Ejecutivo con el Ministerio Público, sino también entre estos organismos que finalmente trabajan en cuanto a la obtención de la justicia, pero que también están siendo motivo o protagonistas de un enfrentamiento, me refiero al Poder Judicial y también al Ministerio Público. Es como que todo aquello que debería funcionar bien para precisamente un buen país, para que los ciudadanos estemos tranquilos, empiezan a conflictuar entre ellos. ¿Cuál es la mirada desde la Iglesia sobre esta situación? Bueno, en toda sociedad democrática, la organización política reside en tres poderes: el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial. Pero cada uno de ellos, al interior de cada poder, hay signos de corrupción. Y no se ponen de acuerdo porque definitivamente tienen agendas propias o de grupos.
y no buscan el bien común. Esta es la esencia de la política. Y es lamentable porque ahora ya se ha puesto sobre el tapete el problema interno del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que las personas que están ejerciendo el Poder Judicial estén enfrentados entre ellos y con signos y evidencias de corrupción que hace más desalentadora esta situación? Eso tenemos que buscar una salida creativa a esta crisis que ya ha llegado a límites extremos que no podemos realmente cruzarnos de brazos. De acuerdo, permítame insistir sobre el tema de la salida creativa porque usted hablaba de que el presidente dio un paso al costado y yo le decía también hay una propuesta en diferentes sentidos desde el legislativo o algún grupo de la sociedad pidiendo que se haga un adelanto de elecciones. ¿Ustedes se inclinan por alguna de estas propuestas? ¿Habla usted en voz propia o a nombre de, digamos, de toda la iglesia en nuestro país? Bueno, en este momento yo estoy hablando a título personal, pero teniendo muy en cuenta las orientaciones que los obispos del Perú hemos precisado. En este momento tenemos que buscar no solamente que el presidente Castillo se ponga a un lado, sino que también el Congreso se ponga a un lado. Y por otro lado también invocar a los grupos políticos, tanto de izquierda como de derecha, que ahora ya de por sí están polarizados, que han hecho mucho daño, porque han insistido en una ideología marxista, leninista, como lo ha proclamado el doctor Vladimir Cerrón como presidente del Perú Libre, como también la derecha extrema, que ha acusado de racismo, de comunismo y tantas cosas. Ambos extremos no ayudan en absoluto para buscar la unidad. Yo invoco que en este momento de grave crisis, que podemos decir que el Perú, desde el punto de vista político y desde los tres poderes del Estado, estamos en unidad, en la unidad de cuidados intensivos. Y por tanto tenemos que cuidar mucho que la salida sea pacífica. De ambos poderes. Cardenal, sí. Usted hace referencia a que ambos poderes deberían llegar a un consenso de retirarse y hacer un pedido de adelanto de elecciones, ¿a eso apunta? Así es, y en el Poder Judicial, si hay indicios de corrupción, también tienen que retirarse, por bien del Perú. Lo mismo acusa el Ejecutivo de parte del Ministerio Público, es decir, todos señalan a todos. Así es. Aquí hay un refrán que dice que la mejor defensa es el ataque, pero cuando no hay argumentos de honestidad, atacan al otro. Y aquí debemos ya dejar este drama que el Perú está viviendo y los niños, los jóvenes, ¿qué están aprendiendo? Por tanto, aquí tenemos que hablar claramente. Como lo he dicho en alguna oportunidad, que la democracia, la política, es para servir a los demás. Cardenal, usted tuvo en algún momento al inicio de esta gestión, el año pasado, un acercamiento, acaso un compromiso de parte del presidente de la República, cuando ya se cuestionaban varias designaciones de su entorno. ¿Y qué cambió desde aquel momento para las expresiones al día de hoy? Bueno, en realidad es que hemos dado una tregua porque desde el primer momento la Conferencia Episcopal Peruana y el presidente, Monseñor Miguel Cabrejos, estuvo conversando con él, no diría a petición del presidente, sino como una manifestación clara de la cercanía de la Iglesia para ayudar al bien común. Yo personalmente he podido estar muy cerca antes de las elecciones cuando se hizo el juramento por la proclama ciudadana que el presidente actual juramentó con la otra candidata presidencial. En abril pasado, en dos oportunidades,
ofrecimos también la posibilidad de que el acuerdo nacional sea el cauce democrático para la unidad de todos los peruanos. Que tampoco se ha convocado. Y no lo ha querido. Es como Jesús mismo que llorando, y eso es lo que siento también, llorando ante Jerusalén, él dijo: Jerusalén, Jerusalén, yo he querido reunirlos a ustedes como la gallina a sus polluelos. Así puedo decir hoy, llorando también por lo que estamos viviendo como drama que afecta a los más pobres, a los niños y a los jóvenes, el Perú, toda la iglesia ha querido unir en un solo pueblo, como nos une el Señor de los Milagros, y algunos o algunas personas no lo quieren. Cardenal, en principio, ¿qué le responde a las personas que nos están viendo? Algunas de ellas podrán decir que tiene que meterse ahora un representante de la iglesia en asuntos de carácter político. Además, con una frase muy, muy fuerte suya, acá estoy chequeando lo que dijo en El Comercio, el presidente lo único que ha sido es un estorbo para la democracia. La respuesta, Cardenal. Sí, yo creo que algunas personas, desconociendo que la esencia de la política es buscar el bien común, hay una política partidista, y esta política partidista no está en los miembros del episcopado ni tampoco el sacerdocio o la vida religiosa. No pueden ejercer la política partidista, pero todos somos políticos. La iglesia es política porque busca el bien común. Y una prueba es que la iglesia católica, desde el principio, los albores de la independencia, ha participado activamente en esta propuesta democrática, en libertad y en justicia, porque todo lo bueno que favorezca a la sociedad es parte de nuestra misión evangelizadora. Llegar a la OEA, ustedes tienen la intención de expresar su opinión, su sentir, su perspectiva de lo que ocurre en el país. Sé que usted ha mencionado que no hay una obligación, pero tienen la intención, la disposición de poder también presentarse ante la misión que llegue de la OEA. Sí, bueno, la iglesia es muy respetuosa de las autoridades civiles legítimamente elegidas, democráticas, y nosotros estamos dispuestos a dialogar si es que nos lo piden. Pero la actitud de la iglesia ya está señalada en este comunicado que hago referencia del 18 de agosto pasado. Bien, Cardenal, le agradezco mucho por su tiempo. En esta entrevista usted ratifica todo lo que ha mencionado en las últimas entrevistas y además hace una precisión interesante. Usted apunta a la necesidad de un adelanto de elecciones, incluso en el que se retire el presidente Pedro Castillo y diríamos toda la fórmula presidencial y también el Congreso de la República. Cardenal, le agradezco mucho por su tiempo. Así es, pero también, Fátima, si me permites unos segundos, tenemos que tener en cuenta que hay una reforma política pendiente. Así es. Porque las nuevas elecciones no van a solucionar si es que los mismos candidatos tienen cuestionamientos serios con problemas jurídicos. Entonces estamos como en una rueda viciosa que no vamos a salir. Por eso los próximos candidatos tienen que ser idóneos, probos y comprometidos con el servicio a la comunidad y no de servirse del poder para engrandecer su propio ego y su propia riqueza. Muchas gracias, Fátima. Gracias a usted por su tiempo, Cardenal Arzobispo de Huancayo. También hablábamos con Pedro Barreto, quien ha precisado finalmente también cuál es su perspectiva y aquella idea creativa de la que hablaba para poder salir de esta situación crítica de la política nacional. Con ello